empezó la balacera. Mi socio se desplomó en la acera, casi, casi muriéndose por un tiro en la cadera. Antes de que se fueran, herimos uno de ellos. No pudimos torturarlo porque él mismo se cortó el cuello. Llevemos a mi socio al hospital. Los médicos no pensaban que se fuera a salvar. Decían que tenían que operarle, que había que esperar. Y si sobrevivía, nunca volvería a caminar. Entonces cogí pa'l barrio a ver si podía informarme de quiénes eran esos cabrones que querían matarme. No pensaban claro, nada más quería vengarme. Así que tuve que fumarme un porro para tranquilizarme. Media hora más tarde, con la mente despejada, camino a mi apartamento, recibí una llamada. ¿Qué es lo que, patrón? Ya compute la manada, pa' cuando te deja ser una psicopatada. Dime quién es, que yo mismo le voy a dar con la cromada. El cabrón que va por ti es un viejo de colada. Tenemos su casa, su familia ubicada. Está bien, hasta que yo no dé la verde, no hagáis nada. Tic-tac, tic-tac, suena el reloj. Clic-clac, clic-clac, suena la Glock. Tic-tac, tic-tac, suena el reloj. Clic-clac, clic-clac. Amigo, no había más opción. Le metí 6 balas al cañón. Y antes de salir de cacería me presiné y prendí un velón. Fui pa'l callejón, busqué a los tigres y nos montemos en un coche que robó un pana mío la otra noche. Íbamos a 130 por la M40. Nos crucemos con la policía y no nos dimos cuenta. Nos hicieron señas para que paremos, pero nosotros aceleremos, nunca frenemos. Estuvimos dando vueltas media hora más o menos, hasta que por fin lo despistemos. Seguimos nuestra ruta pa' encontrar ese hijo la gran puta y meterle 4 balas en la nuca. Cuando lleguemos a su apartamento, esperemos un momento pa' asegurarnos al 100% que estaba dentro. Entonces ahí le vimos sonriendo y contento. Nos preparemos para entrar y darle un escarmiento. Cuando le tumbemos la puerta no le dio tiempo ni siquiera pararse del asiento.